Bien, pues tenemos aquí en el estudio la presencia de Melisa Alejandra, es la primera reina de la Federación Mexicana de Charrería. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muchas gracias por la invitación. Qué gusto. Yo creo que la charrería es una herencia de la colonia y también una herencia europea de esta actividad para desarrollar este espíritu del desarrollo de habilidades. Pero también el deporte de la charrería se ha convertido en algo muy sui generis, mezclando pues parte de lo que es la orden de caballería, que en Europa fue muy importante, casi el caballo fue un instrumento de guerra. Y aquí en México se ha tropicalizado de una manera interesante una parte de los charros, que definitivamente pues es uno de nuestros signos más representativos de México, y luego ver cómo se comparte durante la colonia, sobre todo en la provincia, sobre todo en la zona central, todo lo que va a ser Jalisco, Guadalajara y otros estados, este uniforme que es el uniforme del charro y bueno, además sus vestidos que siempre están convocando pues este espíritu de la parte femenina que también es muy importante y pues qué mejor que la reina de los charros esté aquí con nosotros. Muy buenos días. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación. Así es como bien comentas, vestirse de charro es vestirse de México. La charrería es el único deporte que verdaderamente nos confiere una identidad nacional por la historia que trae detrás de este deporte. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Estamos trabajando en la difusión de la charrería porque tristemente hoy en día tú sales vestido así a la calle y te dicen en dónde vas a cantar, en dónde vas a bailar. Y a la gente nunca le pasa por la mente la palabra charrería, y los medios de comunicación como ustedes son una parte fundamental para poder lograr este objetivo. Al revés, pues quedamos también con Blanquita, que se encuentra detrás de cámaras, muy amable del área de comunicación de la asociación, que continuamente nos estén enviando boletines y con mucho gusto nosotros pasamos fotos, mándenos videos por WeTransfer, así Claro se que sí. llama, y que continuamente vengas y te traes a los que ganan, te traes a los que pierden y que está siempre relacionado con con las festividades. Si quieres te van a pasar ese micro para que cada quien tenga un Gracias. buen audio. Acompáñame a platicar con Armando Cruz. Él está pues presidiendo una organización muy importante y han logrado el desarrollar un encuentro de curanderos de medicina tradicional y pues nos da muchísimo gusto que esta mañana Armando esté con nosotros para explicarnos de qué va del 18 al 21 de julio este llamado de El Caracol. Él está en Tayari, es una organización de cultura y pues Armando, buenos días, cuéntanos de este evento tan importante que está por llevarse a cabo el próximo mes. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Gerardo. Buenos días a todos y pues muchas gracias por abrir tu espacio para que podamos difundir este trabajo que nos encanta. Primero, pues quiero hacer una aclaración. Yo soy colaborador de este encuentro. Está presidido por Rocío Morales y Rey David Jiménez, Sí. que son unos trabajadores incansables de la cultura aquí en Oaxaca. Sí. Y pues tuve la fortuna de empezar a relacionarme con ellos. Ya estuvimos, por ejemplo, en Francia, representando a Oaxaca. Sí. Y bueno, ya va el tercer año que vamos a realizar este encuentro el llamado del Caracol, que es un encuentro originalmente de curanderos tradicionales. Sí. Pero pues ha ido evolucionando, ha ido creciendo. Y en realidad ya es un encuentro cultural enfocado a la sanación. Sí. Y bajo este aspecto, pues consideramos que también el arte es curativo. Sí. Por lo tanto, nos estamos abriendo a expresiones culturales como el teatro, la danza, la música, todo ello enfocado a la sanación pues holística, ¿verdad? Porque, bueno, pues sabemos desde nuestros ancestros que la medicina tradicional pues no se enfoca exclusivamente a los síntomas, Claro. sino que se enfoca a las causas que provocan estos síntomas. Y Sí, claro. bueno, pues
La causa principal es el desequilibrio, ¿no? Entonces, a través de la medicina tradicional, a través de la música, el canto, la danza, pues lo que queremos lograr es reencontrar el equilibrio, tanto de las personas que nos puedan visitar como de la sociedad en general, porque pues sabemos que la unión de las intenciones puede provocar cambios en la sociedad. Entonces, bueno, pues no sé si tienes alguna pregunta específica. Estoy viendo el programa en el sitio, que va a estar ya muy pronto en 2013, a partir de este fin de semana, anunciado con su botón. Y tenemos una ceremonia, 19 y 20 de julio, los tres fuegos toltecas de nuestro gran amigo Totec Xu, que ha dado pues una muy buena gira por diferentes lugares de México, y pues es toda una pues iniciación dentro del ámbito de la tradición mexicana tolteca. También estoy viendo desde el viernes, sábado, domingo y lunes una serie de talleres, conferencias, el taller de movimientos energéticos prehispánicos que tú vas a dar el viernes a partir de las 4 de la tarde. Después Guillermo Marín, de este importante sitio, yo creo que es uno de los más importantes en México, y pues está pasando ya el millón de hits dentro de Toltequidad, que es muy leído en todo el mundo. Él nos hablará sobre Anáhuac, esencia y raíz de México, y también tendremos una conferencia sobre el Temazcal, medicina tradicional y sanación, así que la parte del viernes es interesante. El sábado continuar con ponencias, recuperando tu poder curativo, de Julio Basurto, de Oaxaca Sustentable, la conferencia Diferentes Caminos para la Sanación, de Eric Figueroa, de Patili, desde Veracruz, el taller de preparaciones medicinales de Oyole Ilfaltumi, de esta medicina afro. También la conferencia La Sabiduría de los Pueblos Originarios, por un servidor, un seminario de Anáhuac, Esencia y Raíz de México Antiguo, de Guillermo Marín, al otro día. Así que bueno, realmente pues el cartel vale la pena, los que están trabajando todas estas propuestas para dignificar y para amplificar esta identidad tan importante de nuestras raíces, nuestros pueblos originarios. Cuéntanos del recinto y cómo se están organizando para este gran evento. Sí, bueno, mira, el lugar va a ser el Museo del Ferrocarril del Sur, aquí en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, pues en este momento están restaurándolo. Sí. Para hacer un espacio cultural ahí muy, muy bueno para la sociedad de Oaxaca. Sin embargo, pues a pesar de esto, nos volvieron a prestar el lugar. Sí. Pues porque ya es tradicional que lo hagamos ahí, y hubo una comprensión buena por parte de los dirigentes, y pues vamos a tener acceso de nuevo a ese espacio, el Museo del Ferrocarril del Sur, en la ciudad de Oaxaca. Por supuesto, tenemos que hacer algunas adecuaciones, tenemos que alquilar sillas, tenemos que alquilar algunas mantas, porque pues no está terminado. Claro. Pero bueno, pues estamos haciendo ahí todo lo que está a nuestro alcance, buscando financiamientos, porque esto lo hacemos nosotros con sin ningún fin de lucro. Sí, claro. Entonces, apenas si sacamos quizás para los gastos, y a veces hasta nos toca poner o prestar, y luego recuperar un poco lo que ponemos. Pero pues lo hacemos de todo corazón, sabemos que lo que hagamos en beneficio de los demás, de alguna forma siempre va a repercutir también en nuestro propio beneficio. Muy bien, pues mándale un saludo a Rocío y a Rey Jiménez, de la producción Vedani de Etnos, Comunidad Cultural, y que nosotros estaremos con ustedes para compartir este evento, y a partir de este fin de semana, con el material que ya nos enviaste, poder trabajar tanto los banners, que son los botones, como el cartel y los datos de las ligas dinámicas a su sitio, y con ello apoyar que más personas puedan solidarizarse con sus cuotas, con sus donativos, y sobre todo que asistan, que esa es la forma
de corresponder este esfuerzo que ustedes realizan para organizar este gran evento. En tanto, te enviamos un abrazo, Armando, muchas gracias, vamos a volverte a tomar otra entrevista, pues cada semana, a ver si los viernes, los jueves, que estés pendiente, la coordinamos, te mandamos un abrazo. Ah, ¿un correo electrónico? ¿Perdón? Un correo electrónico. Ah, armando@tayari.com. Con Y. Tayari con Y, T A y latina, Y A R y latina, .com. Ok, tayari.com. Armando@tayari.com. Pues Armando, un abrazo. Quali tonali, que en náhuatl quiere decir muy buenos días. Y estamos pendientes de este esfuerzo. Un saludo para todos. Gerardo, te agradezco mucho la oportunidad. Y pues buena suerte y muchos éxitos, como siempre, con tus proyectos. Hasta luego. Gracias, Armando. Buenos días. Buenos días. Regresamos aquí al estudio y pues seguimos con la conversación con Melissa. Sí, bien decías antes de platicar con Armando que a veces nuestras costumbres, nuestras actividades tan representativas de una identidad tan pura no son tan bien atendidas. Y por ello es muy destacado el hecho de que ustedes estén continuamente realizando foros, realizando eventos para la difusión, además de que ya hay un calendario de alguna manera de la charrería. Cuéntanos cómo va, cómo se organizan y qué es lo que viene el próximo lunes. En la Federación Mexicana de Charrería se realizan eventos a lo largo del año en los diferentes estados de la República Mexicana. Exactamente, competencias oficiales, y también contamos con charrería federada en 13 estados de la Unión Americana. 13 estados en Estados Unidos. Exactamente. Eso poco se sabe, fíjate. Así es. Valdría la pena que coordináramos con Blanca, que en otra ocasión que vienes los pudiéramos tener en Skype. Claro que sí, con muchísimo gusto. Y que podamos gusto. Charlar con ellos para ayudarles en su labor de comunicación con mucho gusto, y que podamos hacer este complemento de su campaña de comunicación y de esta manera tener posibilidad de enlazarnos. Pero es extraordinario, ¿no?, que en 13 estados de la Unión Americana exista este seguimiento y este vínculo. Exactamente, además de que, por ejemplo, los charros en la Unión Americana no tienen tan sencilla esta labor por cuestiones de lineamientos que se tienen que seguir para cuidar los animales, exactamente. Entonces ellos no pueden realizar al 100% las suertes como son aquí en México. Sí. Y cuando ellos llegan al Congreso y Campeonato Nacional Charro, que es nuestra máxima fiesta charra, que están limitados. Exactamente, después de estarse eliminando a lo largo del año, existe un cierto número de equipos que tienen el pase a este Congreso. Sí. Y ellos llegan aquí a México y tienen que desempeñar las suertes tal cual es. Sí. ¿No? Entonces, de aplaudirse la gran labor que realizan en Estados Unidos para preservar nuestras tradiciones. Sí. Y es de esta manera en la que se organiza primordialmente la Federación Mexicana de Charrería para poder llegar a nuestro Congreso Char. Okay, cuéntanos cuáles serían las tres festividades más importantes que ustedes cuidan como organización, que están desarrollándose a lo largo del año, las tres más importantes. Como ya comentaba, el Congreso y Campeonato Nacional Charro. Sí. Y los estatales, se realizan dos estatales para poder conseguir el pase al Congreso y Campeonato Nacional Charro, son los torneos oficiales, por así decirlo de alguna manera. Sí. Que tienen mayor importancia dentro de nuestro año deportivo, más que existen torneos privados. Sí. Que ofrecen premios muy llamativos, pero en realidad el Congreso y Campeonato Nacional Charro vas más por orgullo, porque te estás eliminando a lo largo del año con todos los equipos que existen en la República Mexicana y Estados Unidos, y llegas a finales de octubre, principios de noviembre, son las fechas que se desempeña. Pues ahí estaremos este en la cámara. ¿Sabes qué propongo? Busca el campeón tenemos nacional. Capacidad de sacar en línea el evento. Entonces, que cuidemos ese evento para ver si los micrófonos de y las cámaras de 2013 estaríamos transmitiendo en línea el evento, ¿qué te parece? Claro que sí, y encantado. ¿Cuál es la sede? La más importante, la más grande, que tiene más aforo, donde luce más la competencia, la van cambiando. Me imagino que hay algunas sedes importantes a nivel nacional, pero para ti, ¿cuáles serían las tres sedes más importantes? Yo creo que Guadalajara. Es una de los que tienen más charrería presente. Sí. Hidalgo,
el estado de Hidalgo, claro. También cuenta con bastante charrería. Sí. Y el Distrito Federal, yo creo que pero cabe el foro, la pena ¿cuál es destacar? El foro más grande que tú consideras que luce más? El Congreso, ¿dónde se hace el Congreso? El sí. Congreso cada año va cambiando de sede. El año pasado fue en Tepic. Este año va a ser en Guadalajara y el año entrante la sede es Querétaro. Mira. Cada año va moviéndose la sede del Congreso. Y son super lienzos que están con un redondel muy amplio y el corredor, ¿no? Que es el pasillo exactamente, central. Exactamente, sí. Para poder llevarse un Congreso Nacional se tienen que cumplir con ciertas características porque sí, la asistencia del público es muy grande. A ver si Mayri nos puede regalar algunas fotos que tengamos ahí listas para ver pues todo lo que es esta representatividad de toda esta modalidad de competencia, por un lado, después belleza y después pues toda esta cultura que está relacionada, fíjate, con el campo, con la naturaleza, con esta conexión con la inteligencia emocional, que es la conexión con los animales. Al final es toda una historia, ¿no? Sí, exactamente. Como bien comentas, la historia que trae detrás es impresionante. Se empieza a forjar desde la llegada de los caballos con los españoles, sí. Cuando se le permite a los indígenas montar a caballo porque no se daban abasto para el control del ganado. Sí, claro. Y es de esta manera como los indígenas van desarrollando sus propias técnicas para el manejo del ganado. Y a raíz de la urbanización es que no se quiere perder esta práctica y claro. Surgen los lienzos charros. Sí. Y es ahí donde se empieza poco a poco con el tiempo a desarrollar como un competencias, deporte. ¿No? Exactamente. Como deporte. No, y el caballo sobre todo en términos del trabajo. El caballo es el que finalmente ha sido un instrumento de labor en el campo, sí. Que sin él no hubiéramos llegado realmente a ningún desarrollo. Y también en la Revolución Mexicana. Todas estas campañas que se llevaron a cabo por los pues revolucionarios que estaban en contra de los ejércitos de los pelones, pues fue fundamental. Y pues ahí tienes también de nuevo al caballo como un instrumento de guerra. Dentro de las tres suertes, también ya hablamos, fíjate, de los tres estados más importantes, nos faltan dos fiestas más, entonces sería... esta justa que sería el Congreso y otras dos más que son representativas, ¿cuándo y dónde se celebran? Las fechas van variando porque se van desempeñando en los estados. No son pueden, tan fijas. No, pueden visitar nuestra página de la Federación Mexicana de Charrería. ¿Cuál es? Que es www.fmcharrería.com.mx. Okay. Y ahí vienen los calendarios de los diferentes eventos oficiales que se llevan a cabo a lo largo de la República Mexicana. Ajá. Y entonces estarán enterando de todas y cada una de estas actividades. Exactamente. Y ahora, cuéntanos de tres suertes, de las que son... ¿Hay suertes femeninas o hombres y mujeres las realizan? Las suertes charras las pueden desempeñar ambos. Tanto hombres y mujeres, pero oficialmente... ¿Hasta el jalón de la cola? Todo, pero las colas, sí. Pero oficialmente únicamente las suertes charras como tal las realizan los hombres, okay. Y las mujeres forman parte en la charrería en lo que se llama la escaramuza charra. La escaramuza. Es un equipo de 8 mujeres, sí. En el que se desempeña una rutina que sí. Se basa en un cuaderno previamente establecido por la manejo Federación del caballo, Mexicana de Charrería. Exactamente, son cruces. Evoluciones. Es un ballet a caballo, muchos le llaman. Sí, sí. A galope se desempeñan estas suertes, uh-huh. Y es la única participación que tiene la mujer dentro de torneos oficiales. La escaramuza. Así. Exactamente, la escaramuza. Muy bien, y bueno, la otra suerte que me acuerdo que es muy importante también es la velocidad, ¿no? Y rayar el caballo. La cala de caballo, sí. Exactamente, es la suerte con la que se abre la charreada. Sí. Que es espectacular porque se jalan a todo lo que da y lo tienen... Sueltan el caballo, sí. Desde el partidero y existe un rectángulo, sí. De 20 metros de largo y, ahí tiene que y es donde tiene que rayar el caballo, la raya es lo más largo posible que del caballo y no más de 3 marcas, esto quiere decir que no separe las patas traseras más de 3 ocasiones. Ah, también esa es una regla que de repente no sabemos. Sí, sí. Y ahí los jueces, las siempre, hacen los jueces en 4 están ya no cuentan. Siempre pendientes, ¿no? Exactamente, ellos cuidan okay. Todo eso. La otra, la cola, ¿no? Las colas, ajá. Es como bien comentabas, que salen del toro y se tienen que accionar, agarran la cola, se la amarran con la
la pierna derecha y ellos al aumentar la velocidad del caballo toman el toro. El toro. Exactamente. Y la otra obviamente pues son los lazos, ¿no? Todas las suertes de lazos. Sí, existen las manganas a pie, las manganas a caballo. Estamos viendo esa parte, ya es la escaramuza, ¿no? Esa es la escaramuza charra, exactamente, el equipo de 8 mujeres. Y vas desempeñando tu rutina a galope. Hoy en día cabe mencionar que la calidad deportiva de las mujeres dentro de la charrería ha aumentado de manera significativa. Inclusive los mismos charros se llegan a sorprender del manejo con el que cuentan las mujeres de los caballos. Pues increíble, es una de las actividades con más abolengo, insisto, que representa nuestra identidad, nuestra cultura originaria. Y pues es un gusto que estén ustedes por acá esta mañana. Y cuéntanos de la actividad del lunes. El lunes se hace la inauguración protocolaria de una exposición fotográfica que lleva el nombre de Charrería, Arte, Patria y Tradición. Va a estar ubicada al pie del monumento a los niños héroes. Con estructuras donde van a estar colocadas las mamparas, las fotos, exactamente. ¿Sí? Es un nuevo espacio que se abre para el público para que puedan apreciar diferentes exposiciones fotográficas nacionales e internacionales. Nosotros abrimos este nuevo espacio con la charrería y a partir del día martes 24 de junio va a estar abierto al público para que se acerquen a conocer un poco más acerca de nuestras tradiciones. Claro, y estarán también las autoridades de cultura del gobierno del Distrito Federal, ni más ni menos, ¿no? Más les vale. Ellos nos van a ayudar a inaugurar este espacio. Realce a todo esto. Y bueno, ahí está, y pues seguramente nosotros a las 11, cuando acabamos de trabajar acá, después de las 11, al cabo no estamos tan lejos, no. Les alcanzamos para tomar algunas notas y demás y traerlas por acá en la semana. Y sí, decirle a Blanca, que está aquí con nosotros, que coordinemos una vez al mes, que te vengas de co-conductora. Muchas y que gracias. Puedas estar aquí con los invitados que ustedes dispongan tener aquí. Como esta estación se ve en los Estados Unidos, de hecho es la segunda audiencia de Planeta 2013, es la comunidad latina de Estados Unidos, por cierto. Muy entonces importante. Seguramente si ustedes hacen esta comunicación con las delegaciones que van a estar acá tal viernes, entonces seguramente tendremos esta interacción con todas estas asociaciones para que estemos brindándoles un apoyo y de esa manera pues se fortalece este trabajo que ustedes tienen tan importante de hace años, esta federación, y además hay asociaciones, ¿no? Porque una federación está compuesta de asociaciones. La federación es la que regula las diferentes asociaciones. Exactamente. Como la Asociación Nacional de Charros y bueno, hay un montón de asociaciones. La Asociación Nacional de Charros, es importante mencionar, es la única dentro del Distrito Federal que no se encuentra afiliada a la Federación Mexicana de Charrería, es independiente. Okay. Pero las demás sí están afiliadas a la federación. Muy bien. Pues ahí está, Melissa, muchas gracias por esta entrevista, que has tomado tu tiempo de venir al estudio. El lugar de repente se vuelve complicado la primera vez, pero como siempre. Datos de contacto, ¿cómo quieres que te encontremos? ¿En un Facebook, un correo electrónico? Sí, en el Facebook me encuentran como Melissa Alejandra. Ajá. Y la página oficial de la Federación Mexicana de Charrería, ahí encuentran todos los datos de las oficinas de la Federación. Sí. Para cualquier información que gusten acercarse a algún lienzo charro, pedir informes, con mucho gusto ahí los van a atender. Sí, pues están saliendo en pantalla, gracias a Mayri del Bosque en la producción, los datos de contacto, y pues te agradecemos tu visita aquí en los estudios de Planeta 2013. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muy bien, amigos, pues a mí me resta solamente agradecerles el favor de su atención en este bloque matutino de Conciencia Planetaria de este fin de semana al otro. Recuerde que ya iniciamos actividades el módulo 4 de Medicina Tradicional con Lauro Inestrosa, y también tengo el programa de esta tercera siembra de luces para cosechar soles en Texcoco. Usted tiene que pues dirigirse hacia la ciudad de Texcoco y preguntar dónde está la salida hacia lo que se conoce como el Centro de Adaptación Social
vamos, la cárcel, pues. Y hay un cerro que se llama Tejutzingo, y desde el viernes 20, que es hoy, ya se están desarrollando ahí algunas actividades. Hay conferencias, hoy está Acamapizli, hoy se va a hablar sobre el Nepahualtzintzin, que es este modelo de juego matemático a través de las veintenas que presenta Vicente Reyes Condache. También se va a hablar sobre el Teomoztli y el Popol Vuh de Vicente Reyes. Va a haber una ceremonia de temazcal en la noche de Ocelot Galindo. En la noche estará la medicina andino-amazónica de los incas de Carlos Fernández Vaca, y el segundo día, desde las 6 de la mañana, la ceremonia al sol, que sería mañana. Temazcal lo lleva Felipe González, después bioarmonización de Juan Balam, en la delegación de San Nicolás Tlaminca, para salida a la montaña del Tecutzingo. Son los grandes sistemas de agua que se le refieren a Netzahualcóyotl en Texcoco. Desde el Gran Cerro se hacía la carga de agua, okay, y a través de diferentes canales se llevaba el agua de un cerro a otro, uh-huh, y se hacían diferentes pozas y se cuida. Es muy representativo de la ingeniería hidráulica de aquel entonces, que los de la colonia de España que vinieron a México todavía usaron este sistema de descarga lacustre para apoyar la descarga pluvial y agua potable al Valle Central de México-Tenochtitlán, la Ciudad de México, casi durante 200 años. Muy interesante. Y este lugar está en Texcoco, y bueno, estaremos ahí también para convidar una conferencia. A las 4 está Filosofía de los Infinitos de Daniel Álvarez. A las 6 de la tarde, un servidor, hablaremos sobre Toltequidad Universal, es el pensamiento de Quetzalcóatl, un personaje muy importante que en el año 1000 realizó la síntesis del conocimiento antiguo, y ya desde aquel entonces se hacía una recuperación de todos esos saberes, se preparó una iconografía universal y se dejó lista. Este mismo personaje hizo sus colegios, alcanzó a otra hermandad, se puede decir, de estudios mayas de aquel entonces, que se llamaban los Itzaes, y en esta influencia construyeron Chichen Itza, así de importante. Son los de Tula y Chichen Itza, uh-huh, en el año 1000, y es muy interesante revisar todo lo que es la toltequidad, porque es lo que le da fundamento después a la parte que corresponde a Mexico-Tenochtitlan, porque estamos hablando del año 1000, Mexico-Tenochtitlan se fundó en 1300, entonces siguen siendo bastiones de lo que son nuestras raíces, nuestras costumbres originales. Y pues también felicitamos a todo este colectivo que se dio cita para organizar esta siembra de cristales. Y todavía el domingo, danza del sol, meditación sensorial, recuperación de centros ceremoniales, el consejo Cuauhti Balam de Anáhuac, la educación, usos y costumbres de pueblos originarios, presidente del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, y un concierto de diferentes expresiones de música tradicional, la cultura mexicana y la conciencia unificada del maestro Jorge Flores. Así que pues estén grande otra vez, estamos llenos de eventos de cultura y de tradición. Muy interesante, como siempre hay que estar informados de nuestra cultura. Así es. Bueno, Melissa, muchas gracias. Una producción de Mayri del Bosque. Quédese con ¿quién llegó para Marcela? Con nuestras amigas de Nueva Mujer, nuestra barra femenina. Excelente fin de semana. Hasta luego. Buenos días.